suma más, no lo suma más. ¿Puedes alargar un poquito? Bueno, bueno. Derecha atrás. Va a la 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 derecha atrás. Continuamos en Semana Santa de Sevilla, afrontamos el último bloque de este programa. Recuerden que este programa lo pueden ver a partir de mañana en nuestra página web semanasantadesevilla.tv. Igualmente, seguir de cerca la actualidad de las cofradías en nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, Semana Santa de Sevilla, entre paréntesis, Telesevilla, y nuestros usuarios en Twitter, @ssanta y Telesevilla. Y a esta hora de la noche ya nos ha traído, como cada noche, la cena, los amigos de Bodeguita Bar La Parihuela. Bodeguita La Parihuela, el lugar de reunión de los cofrades. La gastronomía típica sevillana con un trato amable y exquisito. Disfruta de nuestro comedor para tus reuniones más especiales. Nos encontrarás en el entorno único del barrio de Santa Cruz, en el Pasaje Vila, junto a Mateos Gago. Estaremos encantados de recibirte. Bodeguita La Parihuela, si nos conoces, volverás. Y esta noche el menú consiste en una cazuela de langostinos, champiñones y habitas baby. Esteban Romera. ¿Habitas baby? ¿Habitas baby? ¿Qué es? Porque son baby, muy pequeñitas, muy delicadas. ¿Sí? Pero ¿y lo otro qué es? Los otros son langostinos y champiñones. ¡Ay! ¡Qué buen marisco! Es un manjar exquisito que esta noche vamos a degustar cuando acabe este programa. Gentileza de los amigos de la Bodeguita Bar La Parihuela. Ya lo saben, es el lugar de reunión de los cofrades y el lugar donde se degustan menús o menuses como este. Da ganas, en vez de comerse la cazuela, comerse el televisor. Porque es más grande en el televisor, te has dado cuenta, ¿no? ¿Sí? Está, muchas gracias, amigo Jonathan, que siempre nos tiene bien cuidados y bien alimentados. Ahora, momento para saludar a nuestro invitado, nuestro colaborador y persona sin la que este programa saldría adelante, eso se lo aseguro. José Abel, como buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bien hallado. Yo creo que el susto de la gente después de ver las habas a verme a mí se la ha cambiado. El hambre se la ha quitado. No digas a ese hombre que a ti también te cuida Angelita, la maquilladora. Te pone estupendo. Bueno, Javi, los signos de la cuaresma. Esto ya está bien, ¿eh? Antonio ha tenido mucho arte, Javi, díselo, Dios mío. Escúchame, los signos de la cuaresma, venga. Es que tiene arte. Lo que no tengo es tiempo. Bueno. Señoras y señores, esto ya está aquí. Los signos de la cuaresma. José Javier, nos acercamos, si te parece, al quinario de las siete palabras, ¿no? Terminó la semana pasada el quinario al Santísimo Cristo de las siete palabras, un quinario imprescindible en esta pre-cuaresma, a veces en cuaresma, donde el crucificado pues presidía la parroquia de San Vicente, imponente, con ese calvario que formaba junto a San Juan y la Virgen de los Remedios, mucha cantidad de cera, un telón de fondo que cubría el retablo de la parroquia, y la imponente talla del crucificado que una vez más nos acerca hasta este lugar. Los signos de la cuaresma, iglesia de San Vicente, ya lo saben, quinario de las siete palabras. Vaya altar que han montado San Vicente. We'll be right back.
Ya lo están viendo, ese es el altar de cultos que se ha instalado, que se ha levantado en la parroquia de San Vicente en honor al Cristo de las Siete Palabras, de la Virgen de los Remedios, de San Juan Evangelista. Vaya altar, qué cantidad de cera, ¿verdad? Impresionante. Hay por lo menos dos candelerías seguro que hay en ese altar y me parece exquisito lo que ha montado la priostía de la Hermandad de las Siete Palabras. Muchas gracias a todas las hermandades que nos dan estas facilidades para poder grabar sus altares de la forma más cómodamente posible. Ya saben que llegamos a los templos, apagamos las luces y nos recreamos. Las cámaras se recrean. Gracias a José Villalba, Laura Gámez y Antonio Mesa, que son los tres cámaras que hacen posible esto. José Javier, también estuvimos en San Isidoro. Allí gozamos muchísimo. Otro altar imprescindible de este tiempo, donde el Señor de las Tres Caídas pues también presidía su parroquia, pero con la peculiaridad de que regresaba ese imponente dosel que hacía tiempo que no se colocaba y también tapaba su pintura, el conocido Roelas, ¿no? La pintura de Roelas que preside el templo. Muchos hermanos anhelaban esta estampa, donde la candelería, esa candelería de madera dorada que tiene esta hermandad que perteneciente a la sacramental, pues fuera acompañada por este imponente teatro que es este dosel, que sirviera de telón de fondo para que el Calvario también de San Isidoro pues presidiera la oscuridad. Ya lo definió alguien, el gran teatro del mundo, esta especie de barroco en el que nos sumerge la hermandad de San Isidoro cada vez que las imágenes se ponen en el altar de cultos. También en esta iglesia cercana a la alfalfa, en esta iglesia de San Isidoro, nos introducimos al calor del humo de esas velas. Gracias de corazón a la Hermandad de San Isidoro por las facilidades que nos ha dado para rodar estas imágenes. Francisco Muñoz Vizcaya, su prioste y la persona que nos hace posible que podamos grabar estas imágenes y que nos acompañara esa noche para vivir momentos como este. No me digan ustedes que no es una belleza, ¿eh?, las imágenes de San Isidoro. Thank you.
Los signos de la cuaresma en la iglesia de San Isidoro. José Javier, vamos a trabajar también esta semana en otros altares de culto que iremos grabando para ofrecerlo la semana que viene. Seguiremos trabajando, seguiremos sumergiéndonos en los templos, en la oscuridad, si la prioridad lo permiten, y en estos templos, en estos días donde el gozo ya está más cerca. El gozo está ya más cerca, 60 días para el Domingo de Ramos, lo veremos cuando acabe el programa. Ahora la agenda de la mano de Río Móvil. Río Móvil, concesionario oficial Volkswagen. 5.000 metros de exposición con los últimos modelos Volkswagen. Vehículos de ocasión, servicio de taller, recambios, financiación y seguros. Con una atención profesional y personalizada. En La Pañoleta, Camas, junto al centro comercial Vega del Rey. Río Móvil, vocación de servicio, vocación de futuro. De forma concisa, tenemos la agenda de la semana. Esteban Romera, el sábado. El sábado se presenta el cartel de la Semana Santa de Sevilla de este año. Será en Caja Rural del Sur, la sede social de Caja Rural del Sur. El fin de semana tenemos los besapiés de los crucificados, de la Exaltación y de las Siete Palabras, y también de nuestro Padre Jesús Despojado. También las jornadas de la juventud de la Hermandad de la Macarena, José Javier. La juventud nos ha traído este tríptico, donde desde el sábado 15 hasta el domingo 23 vivirán estas jornadas culturales, con la peculiaridad del día 21, que es el acto, digamos, central, con donde participarán grandes artistas como los del Guadalquivir, Rafa González Serna, Consuelo Rivera, etcétera, etcétera. Será el gran acto de la juventud macarena. El gran acto que durará, pues, más de una semana. Lo recordaremos de todas formas la semana que viene. También este fin de semana, viernes, sábado y domingo, en la Hermandad de la Calle Real de Castilleja de la Cuesta, del Inmaculado, se va a celebrar un mercadillo solidario a beneficio de sus obras asistenciales. Y también, para terminar, nos han traído los amigos de la Vera Cruz de Villanueva del Ariscal un estupendo cartel. Es un poquito grande, no lo vamos a enseñar, pero bueno, sepan ustedes que tienen un certamen de banda el próximo domingo a las 12:30 de la mañana a beneficio de sus obras asistenciales. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y algo imprescindible, mañana aquí y solo aquí en Telesevilla, el cardenal Amigo Vallejo. Somos Sevilla. Ya lo saben, mañana a las 9:30 de la noche, aquí y solo aquí, el cardenal Amigo Vallejo, en colaboración a la Hermandad de la Paz, que nos ha facilitado mucho que pueda estar aquí el cardenal arzobispo emérito de Sevilla, Amigo Vallejo. Hoy han estado con nosotros también en el estudio cofrades de Huevar, porque el día 23 hay un concierto del que daremos cuenta la próxima semana, y os fue muy elegante los dos, sobre todo a ti, José Antonio, esa elegancia, me encanta. Una corbata de Flor de Lis. Flor de Lis. Y una chaquetita muy bonita, ¿te gusta? ¿Dónde te la agencia? La algo? Elegancia de London Trajes. London Trajes, más de 25 años vistiendo al caballero. Nuestros profesionales le ayudarán a encontrar la combinación ideal para cualquier ocasión. London Trajes, gran variedad en trajes, americanas, pantalones, camisas y complementos. Además, le ofrecemos nuestra nueva colección de ceremonia y trajes a su medida. Calidad y precios sin competencia. Y en pleno centro de Sevilla. Le esperamos en London Trajes, calle Rioja 18, teléfono 954-211678. Y no nos queda tiempo para más. Bueno, mejor dicho, nos queda tiempo para lo mejor. Esteban Romera, buenas noches. Buenas noches, José Antonio. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. José Javier, ¿con qué nos vamos a ir? Nos vamos a ir con el Domingo de Ramos. Solo 60 días y aquí ofreceremos un vídeo donde la cronología del Domingo de Ramos, desde que empieza hasta que acaba, la podrán ver en este vídeo. La cronología del Domingo de Ramos. Lo que van a ver ustedes es un relato cronológico de cómo va a ser, ojalá, el Domingo de Ramos de 2014. Señoras y señores, muy buenas noches, hasta la semana que viene, tan solo 60 días para que ustedes vivan esto.